hermanos, por favor, guarden el silencio, que vamos a leer un comunicado de la comunidad islámica de Caspe. Por favor, guarden silencio y escuchen. La comunidad islámica de Caspe expresa su más enérgica condena y repulsa por el atentado terrorista cometido el jueves día 17 de agosto en Barcelona, donde una furgoneta atropelló intencionadamente varias personas en la rambla de la ciudad condal y dejó al menos 15 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Los musulmanes en Caspe, como en Aragón, como en toda España, expresan sus condolencias a las familias de las víctimas, deseando en plena recuperación de los heridos, y transmiten su solidaridad con el pueblo barcelonés y español en general. Ante este hecho criminal y esa barbarie, la comunidad musulmana de Caspe reitera su pleno compromiso en la lucha contra cualquier tipo de terrorismo y espera que los responsables de estos atentados puedan ser detenidos. Y dicho, espera que los responsables de estos atentados puedan ser detenidos y llevados ante la justicia cuando antes. Ante todo, quiero agradecer vuestra presencia, vuestro apoyo y vuestra solidaridad con el pueblo barcelonés, y que sepan los terroristas que no son, que nosotros también somos Barcelona. Por eso hemos salido hoy a la misma fecha y a la misma hora que ellos. También quiero agradecer, o sea que hemos salido con los de Barcelona a la misma hora y a la misma fecha hoy, para que sepan los terroristas que nosotros también somos Barcelona. También somos. He dicho, por misma fecha y a la misma hora, que en este momento hay una manifestación en toda Cataluña. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Caspe, a su señor alcalde, al gobierno de Aragón, por la rapidez en que nos han contestado sobre este manifiesto. Sin olvidar los medios de comunicación, la policía, la Guardia Civil, que trabajan día y noche para proteger nuestras vidas. Día y noche para proteger nuestras vidas y que merecen un fuerte aplauso. Quiero decir, aprovechar esa ocasión para decir a los españoles que somos musulmanes, pero no terroristas. Y la religión musulmana llama a la tolerancia, a la piedad, a la paz y a la convivencia. Y es inocente lo que hacen los terroristas. Sin embargo, los terroristas
terroristas no son musulmanes, son gente violenta que viven con el odio y la intolerancia. Sin más, agradezco vuestra atención y siempre unidos contra el terror para que no vuelva a ocurrir nunca jamás. Muchas gracias por vuestra atención. Un minuto de silencio a la memoración de la gente que han muerto en Barcelona y los que han estado heridos, y deseamos una fuerte recuperación muy rápida. Muchas gracias. Vamos a guardar un minuto de silencio, por favor, que os pido que estemos todos callados. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que paz sea con vosotros todos, los que están aquí, y también notaba yo, soy Mohammed, y estoy musulmán. Y estamos condenando estas cosas, y también nosotros no somos terroristas, y somos musulmanes. Y cada musulmán es una persona, lo que le gusta por él mismo, él gusta también por los otros también. Y esto, Islam, no es una nueva religión, y también no es unos mensajes nuevos. Es la mensaje de todas las profetas. La base del Islam, que se llama paz y serenidad y seguridad entre la humanidad, y amor y paz. Y cuando vemos estas cosas pasan en esta vida, es faltas humanas, es malas de nosotros mismos. Es no es malo de una cosa. Por ejemplo, había en América unos gangsters, unos gente que están borrachos, ¿no? La policía de Miami ha venido y le ha dicho, mira, tenemos $25,000 cada uno de vosotros. Y hace una explosión en la central, en la central policía de Miami. Y después él le ha dicho, estamos listos. Y después, el día que ellos le hacían, la policía le cogió. ¿Por qué? Es que ellos son bandidos, quieren dinero y también no hacen estas cosas en nombre del Islam. Islam se basa en seis cosas. Primero, iman billah, creer en Dios. Dios es Dios de mío, de tío, de cristiano, de judío, de ateísta, de cada persona. Es Dios de él. Y es él el creador de todos. ¿Ya? Este es crear el Dios. Iman billah, o malaikati.
todos los profetas vienen y también hablan de los ángeles. Gabriel, Micael, Asrafil, Israel también. Y al crear todos los ángeles y todos los profetas, desde Adam y Eva y Noé y Ismael, Isaac, Abraham es padre de esta paternidad de la humanidad, ¿eh? Y este Abraham es padre de Ismael, Isaac. Ismael es padre de los árabes. Ahí viene el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el Ishaq, ahí viene Israel. Ahí viene Moisés, ahí viene Jesús y ahí viene todos los otros profetas. Y este es Islam, es una religión que llena todos los otros religiones. Y bueno, muchísimas gracias para todos. La comunidad musulmana de Caspe os agradece mucho vuestra atención y vuestra presencia aquí en la Plaza de España del pueblo de Caspe. Muchas gracias y siempre unidos para que eso no vuelva a ocurrir jamás. Muchas gracias por estar aquí.